Aquest és el primer webinar de 5. Farem un webinar cada setmana d'aquí fins al febrer. 5, un darrere l'altre. I aquest és el primer que va d'estil de vida saludable i qualitat de vida. Tindrem com a ponent convidada a la Brenda Chávez, que està en Madrid, Brenda, medio congelada. Nos ha dicho que estava en Estocolmo más que en Madrid. I tindrem a la Emi Cano i al Richard Calle, que són regidora i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Viladecans, respectivament. Gràcies, Emi i Richard. Bé, també ens agradaria remarcar que aquest no és un webinar d'aquells que vas i sents una persona experta a escoltar i ja està. Tenim persones expertes que ens explicaran coses molt interessants, però aquest és un webinar que pretén, a més, que participeu tots, no? Llavors, primer tindrem la intervenció de la Brenda Chávez, com podeu veure en la diapositiva, que us demanarem que si teniu alguna pregunta ens la feu servir, ens la passeu pel xat. Ella té un problema i potser haurà de marxar just després de la conferència, però ja li farem arribar les preguntes, de totes maneres. Després, la Emi Cano, la regidora de l'Ajuntament, ens presentarà la proposta de reptes i accions dins aquest eix de vida saludable i qualitat de vida. I la segona part, que creiem, sense desmereixer la primera, és com la més important, és en la que vosaltres sereu els i les protagonistes del webinar, no? És on us demanarem la vostra participació i posarem a través d'una eina participativa que es diu Padlet, que ja us explicarà més endavant l'Èlia, i després posarem en comú dins de tots els grups que hagin participat les conclusions. Per tant, ara li dono pas a l'Èlia Jornet que us expliqui el context on s'insereix aquest webinar. Èlia, tot teu. Hola, què tal? Jo sóc l'Èlia, encantada d'estar amb vosaltres aquesta tarda i espero que gaudiu molt d'aquest webinar i bueno, que podem junts participar i bueno, formar part d'aquest procés. Doncs, bueno, comencem. El webinar d'avui s'emmarca dintre del procés participatiu Imagina la Viladecans del 2030, que té com a objectiu fer participar a la ciutadania i a tots els membres del municipi de Viladecans de dissenyar la seva ciutat del futur. El resultat de totes aquestes activitats que s'estan fent dintre aquest marc del procés participatiu es recolliran en dos documents, l'estratègia Viladecans 2030 i l'agenda urbana local. I, bueno, més o menys, quin és el context, no? En plan, quina va ser la idea general i com es va començar. Al principi, des de l'Ajuntament de Viladecans, el que vam voler fer va ser utilitzar com aquells reptes locals a partir d'una extensa diagnosi del que passava a Viladecans. Però no només van tenir en compte aquests reptes més locals, sinó que també van anar més enllà i van utilitzar aquests reptes globals. Reptes ecològics, socioeconòmics, sanitaris i culturals que, bàsicament, com a totes les ciutats del món, també insereixen i tenen un impacte directe. I, per tant, a la ciutat de Viladecans també arribaven i també insereixen aquests reptes. I, bàsicament, també un dels elements que van tenir molt en compte era agafar els documents de referència i alinear-los com els documents de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i les agendes urbanes internacionals i nacionals. A més, o sigui, tot això es va fer, bàsicament, per poder crear un desenvolupament sostenible just amb les persones i amb el planeta. I, bueno, molts podeu esteu preguntant quin és l'origen, no? En plan, qui van ser els que van impulsar tot aquest tema de les agendes urbanes? Doncs, bàsicament, tot això va ser creat pels membres, això l'any 2015, per membres de les Nacions Unides, que vam crear tota aquesta agenda 2030 en el que creaven aquests 17 objectius del desenvolupament sostenible, que són els que veieu aquí a la pantalla. Bàsicament, els objectius del desenvolupament sostenible tenia dos fronts oberts, no? Fer front al gran repte a nivell global per una banda i, en canvi, per l'altra, aconseguir un desenvolupament sostenible sense deixar a ningú enrere. Aquestes agendes, bàsicament, el que volen és que no només els estats s'involucrin en aquest tema, sinó que també la ciutadania, les associacions, les fundacions, les empreses hi formin part per aconseguir com, bueno, doncs aquesta societat en la que es vol aconseguir el 2030. I a part de tots aquests elements, també, quan es va aprovar aquesta agenda 2030, el que es va voler fer va ser la creació de les agendes urbanes, amb dos objectius. La transposició dels ODS a nivell local i també aconseguir un desenvolupament urbà sostenible. Bàsicament, tot això també, al final, per què es fa, no? Perquè al final, per exemple, el creixement econòmic és molt important, no?, per una societat, però aquest creixement econòmic s'ha de garantir que sigui sostenible a nivell social, econòmic i ambiental.
I bueno, finalment, què són, no?, aquests documents? Doncs aquests documents, el que podem veure és, per exemple, l'estratègia Viladecans 2030 és un document que ha de definir com serà la ciutat l'any 2030, tenint en compte les principals agendes internacionals i enfocada en els 5 eixos de ciutat. Aquí a la dreta el que podem veure són els 5 eixos de ciutat, que són els característics del... Bueno, 4 d'ells van ser característics de les estratègies prioritàries del mandat. A més, es va afegir l'eix 5, que és el que podem veure de resiliència, a causa de la situació en la que estem vivint de la Covid-19, i es va posar com a tema prioritari. Per tant, el que podem veure és els 4 eixos... Perdoneu. Els 4 eixos... És que se m'ha canviat una cosa. Vale, doncs són aquests, no? En plan, i podem veure que també es fa estil de vida saludable. Finalment, també trobem l'agenda urbana local, que el seu pla d'acció són els instruments que utilitzarem per traslladar els objectius globals fixats des dels organismes internacionals i nacionals a la nostra realitat més propera, i en aquest cas, de Viladecans. Perfecte. Doncs ara, a continuació, us ensenyarem un vídeo que explica, bàsicament, l'estratègia, bueno, sobretot enfocada molt a l'eix i animar la participació sobre l'estil de vida saludable. Et necessitem. Sabem que Viladecans pot arribar a ser la ciutat igualitària, justa i sostenible que tots somiem. Seguint els eixos estratègics de la nostra ciutat, ens hem marcat 19 grans reptes que tenen en compte els objectius de desenvolupament sostenible, però no podem traçar el camí a seguir sense tu. Uns bons hàbits de salut són importants per tenir una millor qualitat de vida. Les relacions socials i la relació amb l'entorn marquen la nostra salut a nivell físic i mental, i és per això que Viladecans treballa per ser una ciutat verda i sostenible. Tenim un repte aquests propers anys per reforçar aquest estil de vida saludable que ens enforteix com a ciutat. Hi participes? T'imagines la teva nevera plena únicament de producte de proximitat? I si apostem per espais verds que fomentin el lleure i l'esport? Veus factible tenir un hort comunitari en el teu barri? Quina implicació han de tenir les entitats en el suport comunitari? Què esperem de l'ampliació de les futures infraestructures sanitàries? No deixis que els altres parlin per tu i digues la teva. Bé, moltes gràcies, Èlia, per l'explicació i per aquest vídeo que ens han passat els de comunicació de l'Ajuntament. Si té algú alguna pregunta sobre el que ha explicat l'Èlia, us agrairia que la deixessin pel final quan hagi intervingut la regidora, i segur que algú de l'Ajuntament li pot aclarir qualsevol dubte. Bé, en cada webinar lo que hemos decidido es invitar a una ponente, una persona, que nos pueda dar ideas y actúe como faro, ¿no? Que nos guíe para encontrar las mejores soluciones, las mejores respuestas a los retos locales, pero desde una mirada más global. En esta ocasión hemos invitado a Brenda Chávez, que está aquí con nosotros. Bueno, no está aquí, está en Madrid. Brenda es una periodista especializada en consumo, sostenibilidad y cultura. Se licenció doblemente, primero en periodismo y en derecho. Es miembro de un colectivo femenino de periodistas de investigación sobre consumo, que tienen un nombre muy de combate, carro de combate. Actualmente escribe en medios como El País o El Salto, una revista que si no conocéis, es de Madrid y tiene cosas muy interesantes. También dirige la sección de consumo sostenible, Consuma Crudeza, en el programa de radio Carne Cruda. Es autora de libros de consumo responsable, como Tu consumo puede cambiar el mundo, de la editorial Península, y el recién publicado Al borde de un ataque de compras, de la editorial Debate. Quizás los conocéis, a veces no solo en librerías, sino en tiendas de productos ecos o bios encontráis sus libros. Os invitamos también a consultar su página web, que aparecerá ahora en pantalla, para saber más sobre ella y también para poder leer algunos de sus últimos artículos. También escuchar algunas de las participaciones en la radio. Quiero agradecer especialmente hoy a Brenda que no nos haya cancelado en la última hora, a pesar de los problemas que está teniendo en Madrid, porque debido a las bajas temperaturas
pues bueno, ha tenido problemas con el, con los, las cañerías en su casa y quizás nos tiene que dejar justo después de su intervención. Gracias de nuevo a Brenda y muchas gracias por estar aquí. ¿De acuerdo? Todo tuyo. Pues es un placer como por estar, aunque estemos en todo mi edificio con las cañerías congeladas y yo sea vicepresidenta y hayamos tenido mucho movimiento, no podía dejar de faltar hasta esta cita. Sobre todo, agradeceros a la GROC y al Ayuntamiento de Viladecans el participar de un espacio tan bonito. Y mi charla inspiradora se divide en tres partes. Tengo 20 minutos para inspiraros y es todo un reto. Y bueno, la primera parte, que es la siguiente diapositiva que vamos a ver, trata de, ¿no?, de indagar en este título, ¿no?, de calidad de vida, estilo de vida saludable y desarrollo sostenible. Y entonces, en la primera parte, si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿qué es un estilo saludable?, ¿no? Y bueno, un estilo saludable está muy conectado con la salud y el bienestar. Y si nos vamos a esos términos, vamos a ver que están... muy hibridados en ellos lo individual y lo colectivo y que además conectan con algo que es el buen vivir y el bien común. Si nos vamos a la salud, ¿no?, etimológicamente viene de salud, del latín salud, salutatis, que viene a ser salvación, algo que yo en el día de hoy necesitaría mucho. Si vemos la primera acepción del diccionario, es un estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Si acudimos a la segunda, nos dice el diccionario que es un conjunto de condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento determinado. Y si vamos a la tercera, es la que nos conecta con lo colectivo, dice que es una libertad o bien público o particular de cada uno. Esta hibridación de lo individual y lo colectivo también ocurre con esa palabra bienestar que está tan conectada con el estilo de vida saludable. Etimológicamente también viene del latín de dos términos, que es bene stare, y vendría a suponer mantener un nivel elevado de estar o de vivir. Si acudimos al diccionario, nos dice, y aquí sí que hibrida muchísimo con lo colectivo, ¿no?, es el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. La segunda acepción sería la vida holgada o abastecida de cuando conduce a pasarlo bien y con tranquilidad, que es algo que necesitamos todos en estos tiempos pandémicos. Y la tercera sería ese estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y física, ¿no? También mucho que ver con el estado de la salud. Si lo conectamos con otros conceptos, como economía de bienestar, sería aquella que tiene como objetivo global extender a todos los sectores sociales los servicios y medios fundamentales para una vida digna, que tiene mucho que ver con la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y también está el concepto de estado de bienestar que conocemos, ¿no?, que es la organización del Estado en el que se tiende a procurar una mejor distribución de la renta y mayores prestaciones sociales para los más desfavorecidos. Históricamente el estado de bienestar es ese sistema mixto entre el mercado libre y intervenido por el Estado que se dio después de la Segunda Guerra Mundial en las democracias más desarrolladas de Europa. Y si acudimos al momento presente, muchas veces pensamos que el bienestar y la salud está conectado con nuestro poder adquisitivo y nuestro nivel de renta, pero hay muchos estudios, podría haber traído muchos estudios que compartir hoy con vosotros, que desdicen esto, de que la felicidad y el bienestar tiene que ver con nuestro poder adquisitivo y con nuestro nivel de renta. Por mencionar el que dio pie a todo este tipo de reflexiones, Richard Sterling, que creó la paradoja de Sterling, nos hablaba ya en los años 70 que aunque aumenten los niveles de renta en la sociedad, no aumentan de forma directa la felicidad. Es decir, cuando tuviéramos cubiertas nuestras necesidades y nuestras satisfacciones básicas, por mucho que acumulemos más riqueza, no quiere decir que vayamos a ser más felices ni tengamos más bienestar. Más recientemente, Richard Wilkinson y Kate Pickett han hecho unos estudios comparados muy amplios en muchos países que vienen a concluir, para no demorarme mucho, que las sociedades más igualitarias son aquellas en las que existe más bienestar y más felicidad. Y tiene esto mucho que ver con la Agenda 2030 también. El bienestar, ese estilo de vida saludable, que nos interrogamos qué es, tendría que ver con esa armonización y ese equilibrio entre todos esos aspectos individuales y todos esos aspectos colectivos, políticos, económicos, culturales y sociales. Estaría basado en unas relaciones duraderas
con las personas de nuestra comunidad, ¿no? En relaciones cortas y ficticias que no requieren implicación de ningún tipo, también con un acceso a las necesidades básicas, a una alimentación sana, a la luz, a la vivienda, a la energía, a la realización personal, también con tareas que nos llenen y nos aporten, ¿no? En la comunidad, con la naturaleza, en el deporte, con grupos y asociaciones vecinales, bancos de tiempo o bancos de alimentos. Y también tendría que ver mucho, y esto nos implica mucho en estos, nos interpela mucho en estos tiempos que vivimos, ¿no? Con los cuidados personales y los colectivos, no solo los que nos damos a nosotros mismos, sino también los que damos a las personas vulnerables, a nuestras personas mayores, a los más pequeños, a las personas que queremos. Pensemos que durante la pandemia no hemos echado de menos el consumo o otro tipo de bienes materiales, hemos echado de menos la naturaleza, poder pasear y abrazar a nuestros seres queridos. Todo esto que venimos decodificando conecta con un concepto que es el buen vivir, que existe en muchas culturas ancestrales, tanto en la Quichua como en la Aymara, en África lo llaman Ubuntu, en Latinoamérica muchas veces lo llaman Panchamama. Es algo que aparece desde Aristóteles a Platón en reflexiones humanistas, ecofeministas, ecológicas. Y bueno, tiene varios aspectos, hay un fuerte componente biocéntrico, ¿no? Es decir, de relación y de armonía con la naturaleza, pero también hay otro componente que es de satisfacción de las necesidades humanas y el buen aprovechamiento de los recursos. Y aquí la gobernanza local, ¿no? Y este tipo de actividades participativas pues tienen mucha importancia. Y también entre la relación y la interdependencia de los unos con los otros, porque también durante esta pandemia hemos visto lo mucho que nos necesitamos y que eso permite la sostenibilidad de la vida. Conecta esto también con algo que protege en todas nuestras constituciones en Occidente, que es el bien común, ¿no? Esos intereses colectivos vinculados al papel de las instituciones públicas, al Estado social y democrático. Y toda esta introducción, a lo mejor os estáis planteando esto que tiene que ver con Viladecans, que es la segunda parte de mi charla, la siguiente diapositiva a la que vamos a dar paso ahora. Pues esto tiene que ver mucho con Viladecans. Yo soy de Madrid y aparte de los dos días que llevo sin agua y todo esto que está ocurriendo con Filomena, también en la pandemia nos hemos dado mucha cuenta en los núcleos urbanos grandes, ¿no? De cómo la calidad de vida dista mucho de ese bienestar muchas veces que tenéis en enclaves como Viladecans, ¿no? Por el ritmo, por ejemplo, que tenéis en Viladecans, o la calidad de vida, o los vínculos más estrechos sociales, vecinales y también campo-ciudad, ¿no? Por toda esa zona agraria que tenéis cercana que permite un comercio local de cercanía de temporada que muchas veces en los grandes núcleos urbanos es mucho más difícil, ¿no? Hay un concepto ahora que está muy de moda, que es la ciudad de 15 minutos, ¿no? A la que puedes llegar a todo en 15 minutos y que puedes practicar esto que llamamos movilidad activa, ir en bicicleta o andando, una movilidad sostenible, ¿no? Que permite una calidad del aire mejor y repercute en nuestra salud. Y estas son posibilidades, una serie de imaginarios que se abren en esta construcción colectiva en la que estamos participando todos y todas hoy, porque el buen vivir también es una propuesta abierta en construcción, es una tarea colectiva de experimentación, de creatividad y de imaginación, que es lo que hemos venido a hacer hoy, que tiene esas dimensiones individuales que os decía de autorrealización y de crecimiento personal, que podemos hoy imaginar, ¿no? en Viladecans, y también esa dimensión social, ¿no? De defensa de la comunidad en su máxima expresión, desde la alimentación, al transporte, al ocio, al trabajo, a los cuidados, la vida en común, una forma de vida social que nos asegure una mayor satisfacción humana basada en la equidad y en la cohesión social. Y también tiene un tercer aspecto, antes de que pase a la tercera parte de mi charla, aunque hayan puesto la diapositiva, tiene un tercer aspecto que es medioambiental, que conecta con la sostenibilidad y con el desarrollo sostenible. Como bien decían antes, ¿no? La sostenibilidad y el desarrollo sostenible tiene tres pilares, uno social, uno medioambiental y uno económico. Si falta cualquiera de estos tres pilares, no podemos decir ni que una ciudad, ni que un proyecto, ni que ningún producto sea sostenible, ni que desemboque en un desarrollo sostenible, que es lo que hemos venido a practicar hoy. Y ahora sí, damos paso a la tercera diapositiva, porque bueno, parte de mi labor de hoy es abrir esos imaginarios que vais a estar construyendo en la maravillosa dinámica, que creo que me voy a perder por este tema de las tuberías que tengo hoy, pero que realmente es algo muy bonito, muy maravilloso y sois muy privilegiados de poder hacerlo. Me dais mucha envidia desde este núcleo urbano congelado en el que vivo hoy, porque hay muchas posibilidades y más posibilidades en el enclave en el que estáis en Viladecans. Por ejemplo, en la alimentación, ¿no? Todas estas imaginarios que vamos a abrir muy brevemente
Lo que generan es una mayor resiliencia, que es un término que se ha vuelto muy importante en estos momentos pandémicos, ¿no? Que es esa adaptación que tenemos a los acontecimientos y a poder potenciar ese buen vivir pase lo que nos pase, ¿no? Y en la alimentación existe un concepto que se llaman sistemas alimentarios territorializados o localizados, que es algo que tenéis posibilidad de hacer en Viladecans. Además, por ejemplo, la agroecología permite no solo la producción ecológica sostenible, sino también vías de distribución, comercialización y consumo que potencian esos lazos campo-ciudad, como son los grupos de consumo, como cooperativas de consumo, también la compra directa al productor, los huertos colectivos y un montón de proyectos que se pueden desarrollar para favorecer a ese eslabón que es el más perjudicado de la cadena agroalimentaria, que es el más importante, nos hemos dado cuenta en la pandemia, que son los productores y las productoras que nos dan de comer. Y también podéis potenciar una agricultura local, urbana, ¿no? Y esos campos, esos lazos campo-ciudad que hemos visto que son indispensables para la sostenibilidad de la vida durante esta pandemia. Y también el consumo local y de cercanía. Pensemos que de 100 euros que gastamos en la gran distribución online o de gran superficie, solo 15 se quedan en la comunidad donde se insertan por las políticas de maximización del beneficio, de beneficios fiscales que tienen y de bajo coste. Mientras si lo gastamos en el comercio local, ya sea en alimentación o en artesanía, en moda, en todos los comercios locales, se quedaría un 45% de esos euros. Y luego también algo que nos posibilita el campo agroalimentario, este que tenéis tan cerca, esa zona agraria privilegiada, es la compra pública responsable, ¿no? Para nutrir de productos locales vuestras escuelas, los hospitales, las residencias, todas las instituciones, además de proveer a la ciudadanía. Pero si pasamos, por ejemplo, a hablar de energía, tenéis un enclave muy privilegiado donde ponéis poner en práctica muchas energías renovables. Por ejemplo, solares, no ocupando suelos de cultivo. Ahora la Unión de Pallejos ahí en Cataluña está muy preocupada porque sus cultivos y su suelo con proyectos que van a venir por los fondos europeos pueden peligrar porque se utilicen para las solares realmente sostenibles son esas que se ponen en los techos urbanos, en las zonas industriales. Podéis hacerlo igual que implementar eólicas e incluso explorar formas sostenibles de aprovechar esa costa y la energía marmotriz que también se está empezando a poner en marcha en muchos proyectos en Europa. También, si vemos en el transporte, como os comentaba antes, tenéis la posibilidad privilegiada de potenciar un transporte colectivo sostenible, una movilidad activa, esa ciudad de 15 minutos que Ana Hidalgo en París está intentando implementar y que a ella lo va a tener bastante más difícil, que París es muy grande, y vosotros tenéis un nivel de población ideal para poder desarrollar ese tipo de políticas de movilidad sostenible. Y también un turismo sostenible que potencie vuestras tradiciones agroeconómicas, la hostelería, el comercio local, que necesitan tanta ayuda en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando. Y esos vínculos sociales que estábamos hablando antes, ya no solo vecinales y barriales, que son tan necesarios, que nosotros hemos generado todo un sistema de ayuda en estos días de Filomena aquí en Madrid. Vosotros lo podéis hacer ahí a través de grupos y de proyectos maravillosos, pero también las relaciones intergeneracionales. Nos hemos dado cuenta en esta pandemia lo importante que es ayudarnos unas generaciones a otras y que todos somos imprescindibles para la sostenibilidad de la vida. Y también potenciar esos vínculos de emprendimiento y culturales y también los tecnológicos, ¿no? Porque amplían las esferas democráticas, que es lo que estamos haciendo hoy gracias a la tecnología, pero también nos pueden posibilitar desde medir la calidad del aire, a mejorar nuestra calidad de vida, a mejorar nuestros servicios públicos y una arquitectura sostenible que dé protagonismo a la ciudadanía, no a los coches, y a esta vida comunitaria, ¿no? Y esas redes interdependencias necesarias. Imaginemos más zonas verdes, imaginemos huertos, cubiertas verdes, imaginemos también jardines y bosques comestibles que se están haciendo en muchas urbes. Y también podemos implementar bioconstrucción y las casas pasivas, que son de consumo casi nulo, incluso una eficiencia energética mayor para generar esos barrios y esas ecociudades que se están implementando, por ejemplo, a través del movimiento de transición de Rob Hopkins, que os animo a
a consultarlo en internet también para inspiraros. Y algo también importante, que es la economía circular, que se está potenciando desde Europa, que es el reaprovechamiento de los recursos, pues para acabar con el desperdicio alimentario, pero también utilizar otro tipo de recursos y no tener que consumir más recursos terrestres. Pensemos que consumimos 1,7 tierras de recursos al año, es decir, consumimos y producimos por encima de la capacidad del planeta para renovarse. Pues bien, a través de la economía circular podemos desarrollar proyectos de recuperación de segunda mano, de trueque, de intercambio, desde tecnología, desde intercambiadores de ropa, de juguetes, de reparación de nuestros enseres domésticos, de aparatos, incluso de nuestros autos, para que nos pueda salir barato el estar aprovechando los recursos. Y ya concluyendo, también implementar finanzas éticas, que son aquellas que no invierten en actividades nocivas social o medioambientalmente, y microcréditos que potencien el emprendimiento y los emprendimientos sostenibles o el comercio justo y responsable, que potencien la economía y la riqueza, ¿no?, y el tejido productivo de Viladecans. Para concluir, hay dos frases de Gandhi que creo que son muy pertinentes en el día de hoy. Una es, decía Gandhi, conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. Pues hoy estamos todos y todas reunidas para poder construir ese cambio de Viladecans, ¿no?, y construir ese Viladecans que queremos en ya 9 años. Y la otra frase que también me encanta de Gandhi, creo que es muy oportuna, es solos vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y os digo que para mí ha sido un honor estar aquí esta tarde y todo lo que pueda estar hasta que tenga que atender las tuberías de mi comunidad de vecinos, que soy vicepresidenta, e inspiraros a llegar más lejos en Viladecans. De verdad que es un honor. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda, por tu intervención y por haberte ceñido tan bien al tiempo que casi nos ha dado tiempo de digerir todo lo que nos has explicado, ¿no? Yo no sé si tienes más de 2 minutos para estar con nosotros. Sí, claro, cualquier cuestión. De acuerdo. No sé si, como he dicho antes, podéis mandar preguntas por el chat y las hacemos a Brenda. A mí me ha quedado me he quedado con el concepto economía de bienestar, quizás porque el siguiente webinar que tenemos es sobre dinamización económica, ¿no? Y estaba pensando que era muy buena idea como para unir el tema de vida saludable con el tema de la economía. ¿Podrías explicar un poquito más qué es la economía del bienestar? Sí, bueno, es que claro, este término de que es un estilo de vida saludable es un paraguas que realmente es algo que vais a estar desarrollando en todas las próximas dinámicas, ¿no? Y esa economía del bienestar tiene que ver con eso, con extender todos los servicios y los servicios y los medios fundamentales de vida que permiten la sostenibilidad de vida, extenderlo en nuestras comunidades, ¿no? Y al final sería, pues bueno, lo que hemos visto en la presentación y en el vídeo, ¿no? Una forma de desarrollarnos justa, en armonía con el medio ambiente, pero también en interdependencia con nosotros mismos, ¿no? Potenciando esos lazos y redistribuyendo la riqueza y potenciando pues lo que tenemos de común, ¿no? No solo nuestros servicios públicos, sino también los bienes comunes que tenemos, que son la naturaleza, que son el agua, que son la energía. Al final, el bienestar es un término que ahora mismo, igual que el de resiliencia, es absolutamente de relevancia con la situación que estamos padeciendo de crisis económica y de pandemia. Supongo que este entorno más saludable también y creo que también menos estresante afecta evidentemente a la salud, ¿no? Está todo como muy interrelacionado, perdón. Y por tanto, por eso queríamos empezar con este webinar, claro, ¿no? Porque poco es el marco de los demás, ¿no? Claro, pero la salud no solo es nuestra salud física, ¿no?, individual, sino que hay una dimensión psicológica y colectiva de la salud. También pensemos que existen unos índices altísimos de depresión, de ansiedad y de soledad, y eso tiene un componente físico individual, pero tiene un componente social, ¿no? Nuestra salud no tiene solo una dimensión individual, también las redes que tejemos, cómo nos relacionamos socialmente, lo que estamos construyendo a nivel social, tiene mucho que ver con nuestra salud. Ahora lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Cómo las acciones individuales repercuten en las acciones colectivas, ¿no? No somos individuos aislados en la sociedad, sino que estamos en interrelación y que cada acto que nosotros tenemos repercute en los otros. El término que antes aludía, Ubuntu, africano, viene a decir yo soy yo porque tú eres tú. Quiere decir que estamos en una interrelación y mi salud y mi bienestar
individual está relacionado con el tuyo y está relacionado con lo colectivo, con lo que está pasando en mi entorno. Y eso tiene que ver con tener un estilo de vida saludable, es algo más importante que hacer deporte y comer bien, sino construir sociedades que nos reporten bienestar a todos y a todas. Muchas gracias, Brenda. Francamente interesante. No queremos robarte más tiempo. Si te parece, empezamos con la ponente local y luego quizás salen preguntas que relacionan la parte así más inspiradora con la parte más local. ¿Te parece? Bueno, pues muchas gracias, Brenda, por esta presentación. Yo creo que nos ha dado como para pensar para la siguiente parte del acto. Ahora tenemos con nosotros a Emi Cano, que es regidora de Salud y Consumo y también de Fomento del Deporte Femenino del Ayuntamiento de Viladecans, que nos explicará los retos y las acciones propuestas en este eje, el estilo de vida saludable y calidad de vida para el Viladecans del 2030, y que ya quiere compartir con nosotros. Emi, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias. Pues, como decía, mi nombre es Emi Cano, soy concejal de Salud y Consumo y Fomento del Deporte Femenino del Ayuntamiento de Viladecans. Trabajo de sanitaria en el Hospital Clínico de Barcelona. He sido deportista de élite. Mi mayor logro como deportista es haber participado en unos Juegos Olímpicos, concretamente aquí en Barcelona 1992, en atletismo, en la especialidad de marcha atlética. Mi currículum es bastante extenso, no lo podría contar todo porque es muy largo, pero tengo desde campeona de España en muchísimas ocasiones y diferentes distancias hasta conseguir el quinto puesto en unos campeonatos del mundo. Actualmente ejerzo de entrenadora y me preparo para correr maratones a nivel popular, donde me lo paso genial. Actualmente resido en Viladecans desde hace 21 años, vivo en el barrio Sales de Viladecans y entreno prácticamente siempre por la zona agrícola del Baix Llobregat, que es una zona espectacular y muchísimos deportistas, incluso aquí en este webinar que están aquí conectados, van a esta zona. Comentaros que también me interesa mucho hablar del estilo de vida saludable, porque precisamente como sanitaria para mí es importantísimo, ya que te aleja de multitud de enfermedades. Hoy me toca también presentar algo muy relevante. Se trata nada más y nada menos que de reflexionar cómo puede ser nuestra Viladecans en los próximos 10 años. ¡Qué ganas tengo! ¿Cómo creemos que sea ese 2030? Para elaborar la estrategia de Viladecans 2030 y la agenda urbana local, el Ayuntamiento ha llevado a cabo un diagnóstico interno de los principales planes estratégicos y sectoriales para su alineación en los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados universalmente por la Organización de Naciones Unidas, así como principales agendas urbanas internacionales y españolas. Además, el Ayuntamiento de Viladecans adherió el año pasado a un convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para ser ciudad piloto en la elaboración de una agenda urbana local, así como somos de todos los primeros en afrontar este reto. Estamos experimentando y, por tanto, aprendiendo del propio proceso. Fruto de este diagnóstico y basándonos en nuestros tradicionales 5 ejes estratégicos de la ciudad, veis en esta diapositiva, hemos estado trabajando en una propuesta de retos de ciudad que se complementarán y priorizarán en esta fase que hemos bautizado como fase de reflexión compartida, que, como su nombre indica, es una invitación sincera, honesta, a compartir. Entramos ya en este objetivo concreto de esta sesión, nuestro gran tercer eje estratégico, el que se centra en el estilo de vida saludable, la calidad de vida, sin desmerecer evidentemente al resto de principios generales del gobierno municipal. No me negarán que es muy chulo y súper interesante y suena súper bien. Si hablamos de vida saludable y calidad de vida, nuestro primer reto se centra en el fomento de la vida saludable para una mejora de la calidad de la vida, teniendo en cuenta la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de las relaciones sociales. Se proponen 14 acciones que veremos detalladas luego en el trabajo que haremos en equipo. Personalmente, yo me siento muy identificada con la elaboración del plan de fomento del deporte femenino e igualdad de género de nuestra ciudad.
porque es fundamental promover la equidad en el deporte, teniendo en cuenta las diferencias que existen entre hombres y mujeres, así como fomentar y aumentar el deporte en las mujeres. Pero no puedo destacar a ninguna por encima de otras. Todas merecen vitalmente para el futuro de nuestra ciudad local. Los adelantos de la ciencia, de la medicina, están posibilitando alargar la vida de las personas. Debemos conseguir que gracias a la actividad física, las relaciones sociales, la buena alimentación o la atención sanitaria, nuestras vidas no solo sean más largas, sino mucho mejor. Comentaros también el segundo reto, habla de incorporar el concepto de infraestructuras verdes en el diseño y planificación urbana, potenciando la naturaleza como un elemento para favorecer una vida saludable, tanto a nivel físico como mental, implicando las entidades y ciudadanía en su gestión y conservación. El espacio público debe ser el escenario ideal donde transcurra nuestra vida sana y saludable. La naturaleza debe ser protagonista en nuestras ciudades, que deben seguir transformándose para que sean un punto de encuentro de las personas en un entorno agradable. La ciudad no debe ser fea, ni gris, ni un sitio contaminado, para ser un centro de convivencia y vida saludable. Siempre que tengo que hablar de Viladecans, destaco que aunque vivamos aquí 68.000 personas, vivimos en un pueblo. Esto es un pueblo, nada tiene que ver ni nada que tiene que envidiar con una ciudad. Estamos rodeados de naturaleza, entre la playa y la montaña, que la tenemos muy cerca. Tenemos mercados, tenemos tiendas, tenemos un hospital que ahora lo vamos a agrandar. Tenemos ambulatorios, tenemos acceso a la autopista, estación de tren, tenemos líneas de autobuses, zonas e instalaciones deportivas, tenemos casales, etcétera, muchísimas cosas. Y por ello, una de las ideas que proponemos para el debate es crear una red comunitaria de espacios verdes, donde consideremos estos espacios, verdaderos espacios de relación. Con el COVID, ahora que estamos con el COVID, por ejemplo, hemos cambiado nuestros hábitos y quedamos menos para juntarnos con los amigos, para tomar unas cervezas, unas tapas, para salir a caminar, incluso para sentarnos en el banco de enfrente del parque para hablar. Pero estos hábitos deberíamos conservarlos cuando la pandemia se erradique y convertir nuestras zonas verdes en espacios que permitan este tipo de usos. Entonces, continuamos. El tercer reto es construir un entorno digital y tecnológico adaptativo que ayude a tomar decisiones para mejorar la calidad ambiental de la ciudad. Las tecnologías nos están facilitando la vida en todos los sentidos. Las ciudades deben aprovecharse para avanzar. Hay multitud de instrumentos que nos van a permitir seguir desarrollándonos. La ciudad inteligente, puesta en el servicio de la mejora constante de la calidad de vida de las personas. ¿Qué sería de mí si no utilizara tecnología para entrenar? Por ejemplo, mira, yo cuando salgo a entrenar, yo llevo mi reloj. Me gusta saber siempre la distancia que yo hago, los parciales que voy haciendo. Cuando yo hago kilómetros o quiero mirar los tiempos, veo la velocidad que voy. Miro también si tengo desnivel. ¿Por qué no pensar en una Viladecans en la que cuando vaya a salir a la calle, mi mismo reloj me pueda avisar de que parte de una zona de Viladecans está más contaminada, o incluso la que tiene mejor calidad del aire, o la que tiene menos ruido, para decidir cuál será el mejor camino que yo pueda decidir, si me puedo ir para una ruta o me puedo ir para otra? Hasta aquí mi intervención. Espero que os haya servido para presentar brevemente el trabajo precioso que tenemos por delante. No se me ocurre un proyecto mejor que trabajar para la ciudad donde vivo. Ahora toca que vosotros y vosotras os contagiéis. No de COVID, evidentemente, que yo ya tengo bastante COVID en el hospital, que voy siempre disfrazada con los EPIs. No de COVID, sino de ilusión. Os aseguro que como concejal a mí no me va a faltar ni ilusión ni capacidad de trabajo para que Viladecans elabore una estrategia 2030 y su agenda urbana local, y seamos un referente en Europa y calidad de vida y estilo de vida saludable. Simplemente muchísimas gracias. Ahora vamos a la dinámica de grupo, que es como la parte más importante, y bueno, no todo, pero en plan, como la parte en que vosaltres hi preneu partit i sereu els protagonistes de tot plegat. I vinga, comencem. I, bueno, doncs, el primer que farem és que, després de que jo acabi de fer aquesta explicació, hem creat uns grups que són totalment aleatoris i s'ho redigirà a una sala de Zoom. D'acord? En aquest moment, quan vosaltres estigueu allà,
Bueno, podeu començar, podré trobar algunes cares conegudes o podré no. I per tant, us recomanem fer aquesta presentació dels membres del grup i escollir un relator o relatora. Quan vosaltres entreu en l'enllaç, és això el que veureu. Com vosaltres us heu escollit, el relator haurà de fer quatre coses. Llegir el repte meu alta, que es troba a la part superior, compartir la pantalla en el pas 4 i en el pas 5, redactar com les noves propostes, que és el que es farà en el pas 4, i després escriure el tuit. Bueno, moltes felicitats i la veritat és que són unes propostes molt interessants i totes aquestes propostes i les que heu deixat en el Padlet, en aquesta mena de pissarra amb pòssits virtuals, totes aquestes propostes en 48 hores les podreu consultar al Decidim Viladecans. Per tant, abans de dilluns les podreu consultar allà, d'acord? Però bueno, ara ens veurem una diapositiva que en la que resumim que, a més del webinar en què avui heu participat, a més del Decidim, hi ha altres canals de participació. Per exemple, aquí veureu que, depèn a quin rang d'edat pertanys, hi ha diferents canals de participació. Si teniu criatures a casa, potser heu rebut el quadern de debat familiar, que estava pensat per això, per famílies i criatures. També s'ha fet una convocatòria a través d'Instagram del Fotoveu, en què sorteja una càmera fantàstica, la veritat. Llàstima que tingui més de 18 anys i no visqui a Viladecans. I també es faran un seguit de tallers per joves. D'aquí una setmana tindrem un altre webinar i a més, rebreu la revista que rebeu mensualment a casa en paper, també té una butlleta de participació. Per tant, és un altre mitjà de participació, especialment per les persones que amb els mitjans digitals se senten menys benvingudes, no? Per tant, bueno, teniu diferents mitjans. Jo crec que ja que som tots adults aquí, jo us recomanaria que entréssiu a Decidim Viladecans i miréssiu la resta de propostes i la resta d'eixos, independentment de si participeu en el proper webinar o no, d'acord? I quan acabem aquesta sessió, us convido a que mireu el vostre correu electrònic, perquè us arribarà, per un costat, un correu amb l'enquesta de satisfacció, que ens agradaria molt saber les coses que us han agradat i les coses que es poden millorar, més que res perquè aquest és el primer webinar i en tenim quatre més i segur que podem aprendre. I també ens interessa molt que a l'Ajuntament li interessa molt saber si voleu seguir en contacte amb aquest procés de participació i pugueu veure l'evolució de les propostes que heu fet. Com deia abans l'Èlia i l'Emi, les agendes internacionals remarquen molt la importància de la participació ciutadana des de l'inici, des de la redacció de les propostes, però també el seguiment, no? L'avaluació de les propostes, la reformulació, etc. Per tant, si sou d'aquestes persones inquietes, que suposo que moltes de vosaltres ho sou, quan us arribi aquest correu, pues, us assumeu en aquest equip de gent que seguirà les propostes. I bueno, us recordo que el proper webinar és el dia 19 de gener, el dimarts que ve, a les 9:30 del matí, i és un tema que segur que ens interessa a tothom, perquè tractarem de la dinamització econòmica. Per tant, si us interessa, a la pàgina web de l'Ajuntament, viladecans.cat, allà us podeu apuntar al següent webinar. D'acord? I bueno, ara ja per acabar, donaré la paraula al Richard Calle, que és el tinent d'alcalde de Planificació Territorial i Esports, avui que hem parlat tant d'esports, perquè faci la cloent d'aquest webinar. Bueno, gracias, Ana. Y nada, muy, muy rápido. Simplemente es agradecer, lógicamente, a todos los que habéis participado, la mayoría os conozco bien y es de agradecer, la verdad, el poder participar y poder aportar vuestro valor, ¿no? Porque tenéis mucho que decir en Viladecans y es muy importante, pues eso, que estéis aquí, que aportéis, porque sé que es difícil, porque al final son 2 horas de la tarde, pero seguro que se ha hecho entretenido y se ha hecho corto, ¿no? A mí me hubiera gustado estar en los diferentes grupos para escucharos. Luego ya veré las conclusiones, pero me hubiera gustado poder compartir
y debatir un poquito con todos vosotros. No sé si puedo ver la pantalla a todos. Vale, ahora. Es que estaba hablando a cuatro solo, digo. Y me hubiera gustado, pues eso, compartir un poco de charla con todos vosotros y vosotras, porque, no sé, veo a cada uno de vosotros y veo que tenéis muchas cosas que decir, ¿no? Entonces, bueno, me alegra mucho el que podáis haber venido, haber participado. Y simplemente, bueno, como decía Ana, las diferentes formas que tenemos de participar, vosotros ya lo estáis haciendo, pero bueno, si podéis pues hacer esa difusión, si tenéis hijos o si tenéis hijos pequeños, jóvenes, como veis, hay para todo tipo de formatos. Para nosotros es súper importante. Tenemos también en la plataforma de SIDIM, tendremos una persona cada día de 5 a 6 de la tarde para que si queréis entrar, pues os pueda ayudar o a la persona que entre, ayudar a hacer estas aportaciones para hacer una Vila de Cans mejor. Y al final, pues bueno, la motivación que podemos tener, yo creo que es alta, ¿no? O sea, yo para mí es súper motivante el poder decidir, el poder compartir con todos y que podamos decir entre todos cómo será la Vila de Cans de aquí 9-10 años, ¿no? Yo creo que estamos en un punto de partida muy bueno, como ha dicho Emi al principio, pues vamos a ser una prueba, un municipio piloto en España con un convenio que tenemos con el Ministerio para tener una agenda urbana local, ¿no? Entonces esto, ostras, nos posiciona habrá solo 9 o 10 municipios que van a ser pioneros en tener esta agenda urbana local, ¿no? Por lo tanto, hostia, esto motiva, esto hace creer en todo esto, ¿no? Y el poder aportar, pues todo lo que digáis, pues para nosotros es súper importante. También es importante que no se quede aquí todo esto y el compromiso nuestro, por supuesto, es a todos los que habéis participado, a todos los que habéis rellenado estas 4 o 5 cosas que habéis rellenado, os haremos ese retorno para ver cómo queda al final estos documentos y lógicamente podréis seguir aportando en todas las fases que os iremos informando y os iremos diciendo durante estos meses, ¿no? Y nada más, simplemente eso, agradeceros muchísimo vuestra aportación, ha sido todo un placer y espero que os haya hecho ilusión el poder pues, aportar y sobre todo eso, ¿eh? No os calléis nada, decirlo todo, lo que penséis, porque aquí todos contamos y todos tenemos el mismo poder de decisión para ver cómo queremos tener nuestra Vila de Cans en aquí 10 años, ¿no? Y agradeceros a todos la presencia. Y a Brenda también y a Emi la exposición que han hecho, que también ha sido muy interesante, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, Richard. Moltes gràcies a tothom per haver participat. Esperem que us ho hagueu passat bé i, a més, totes les propostes que hem recollit estaran en el Decidim. Per tant, bueno, esperem veure-us en el proper webinar, en el Decidim, o en el quadre familiar o en qualsevol d'aquestes accions. D'acord? Pues molt bona nit a tothom, moltíssimes gràcies per haver participat i ens veiem molt aviat, espero. Gràcies, adeu. Moltes gràcies. Adeu, que vagi bé. Moltes gràcies a tots. Adeu a tothom.